Hace unos meses conocíamos a Jesús Rodríguez que había puesto en marcha un proyecto de vallado virtual. Hoy regresamos a su explotación para conocer nuevos resultados. Se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campos Almantino. Jesús quería comprobar los resultados del pastoreo rotacional en verano. Otros años apenas había alimento en estos meses para el ganado, pero por estas fechas aún queda alimento y no ha comprado paja porque no era necesario. Lo que demuestra los buenos resultados de este cambio de modelo. De hecho, tal y como defiende Jesús, evita contagios, los ejemplares comen en manada y los árboles se regeneran. De todo ello hablaremos en el programa de hoy. No se lo pueden perder. Estamos en una explotación de Villar Muerto, de nuevo con Jesús Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Sara. Vinimos hace unos meses a hablar de un proyecto muy novedoso de vallado virtual y hoy, Jesús, das un paso más, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues como te comenté aquel día... Eh, íbamos viendo resultados, pero no sabíamos hasta qué punto, ¿no? porque en primavera siempre a todos nos va bien y queríamos ver este año en verano cuánto éramos capaces de aguantar con el pasto sin tener que recurrir a tener que comprar paja o insumos externos. Y, y bueno, todo esto, como, como te dije que te comenté aquel día, veíamos viendo que había una tendencia de mercado que los insumos eh, están disparados que no es sostenible, los costes de producción diarios por animal no cubren las ventas y había que hacer algo. Y en, eso, en, es, en esas soluciones que estábamos pensando, agudizando el ingenio como podíamos, eh, entró todo el pastoreo rotacional y que a nosotros a través de los collares y ha llegado esta fecha y donde otros años normalmente no teníamos ya nada de comida, pues como estamos viendo que esto solo es un área de la parcela, todavía nos queda, nos hemos evitado comprar paja. Y, y hemos empezado hace muy poquito a suplementar con medio kilo diario de tacos para dar un poco de proteína al ganado también, para que el balance del rumen vaya de una, funcione de una manera más correcta. Además también le ponemos algún bloque de proteína y, y el ganado está bien, está en buena condición corporal, se mantiene muy bien. Aunque nosotros le apartamos los toros, siguen saliendo, ahora alguna que ha quedado vacía sigue saliendo en cero, luego nos indica que, que el ganado está en muy buenas condiciones. De hecho, hoy has aprovechado para cambiar o ampliar la parcela, ¿no? Sí, hacemos cambios normalmente diarios, dependiendo un poco de las condiciones, ¿no? También, ¿no? ese manejo holístico que llamamos, en el que hay que tener en cuenta todo. Y... Cuando podemos, hacemos cambio diario, incluso dos cambios, y otras veces, a lo mejor, sobre todo ahora en verano, nos da más igual. No es como en primavera, que es muy importante el avanzar más rápido. Ahora en verano no hay crecimiento, entonces, aunque le dejáramos más superficie, ahora lo hacemos para lo que estamos viendo, para que el, todo el ganado paste en conjunto, lo que llamamos efecto manada. No seleccionen tanto, vayan comiendo todo. ...sabes, o sea, le damos una dieta más equilibrada... ...como los niños, ¿no?... ...los niños hubieran llegado y hubieran comido... ...lo que más les hubiera gustado... ...por las vacas hacen lo mismo... ...en cambio de esta manera las obligamos... ...distribuyen mucho más la materia orgánica... ...las bostas, lorín, todo... Y, ...y además de eso... ...consiguen que estén todas agrupadas... Que el, a la hora del impacto que van haciendo en el suelo siempre también es como un masaje que le, que le van dando, ¿sabes? Con las pezuñas. Es muy importante eso, que vayan todas juntas y no se dispersen tanto. Entonces yo ahora la manera que tengo es, en esta parcela que es el cercado 2, le daría a modificar el límite. son Ahora mismo están en 1,37 hectáreas y, y vamos a caminar en aquella dirección y entonces cojo este puntito, lo arrastro hasta aquí. Y como esta zona no es muy, muy, muy buena, como ahora vamos a ir viendo, no me he guardado lo mejor para enseñaroslo. Es el circuito que le tocaba a las vacas y, y el que tenemos. Y eso sí, también voy a respetar el límite que tengo con el vecino, que iría por donde esas líneas azules. En total le va a quedar una superficie ahora de tres hectáreas, menos, las unas, menos la 1,37 que tenían antes, 1,7 aproximadamente. Le doy a guardar guardar y autorizar collares. Y ahora, dependiendo de la cobertura que tenga, tarda más o menos. Aquí, en una cobertura normal, pues en un minutillo o dos minutillos, más o menos, estaría. Ahora vamos. Supongo que habrás hecho cálculos del ahorro. Sí, no, yo ya te digo. Eh, ahora mismo las cuentas básicas en los lugares que se han acabado el pasto ya hace un tiempo sobre todo los compañeros de Extremadura que tuvieron una primavera muy mala, llevan mucho tiempo suplementando ya con paja y tacos y estamos hablando de que se van a más de dos euros y medio vaca día, como te digo, y, y no, llegas a, no, llegas a cubrir, no llegas a cubrir los costes. Aquí ahora mismo no estamos gastando nada más que unos taquitos que no llegamos ni a los 50 céntimos diarios, lógicamente, porque ya te digo, están comiendo entre medio y no llega el kilo diario y desde hace muy poco, desde hace... Unos 10 días o así más o menos. Eh, echamos las cuentas y de una manera diferente, yo creo, como hace mucha gente. No estamos por, por un volumen muy grande y lo que miramos es el margen bruto sostenible por hectárea. Es el tipo de cuentas que nosotros echamos, que a nosotros nos van bien y, y cada uno tiene que encontrar en él su propio sistema. O sea, esto no es una fórmula para todos. Yo creo que quien, quien pruebe, vamos, todos los que hemos probado es un camino solo de ida. O sea, estamos seguros de que, de que es la manera, no por, más, me, no por meter más animales, por aumentar más eh, la compra de pienso, vamos a conseguir más, si sí, conseguimos más productividad, pero ¿a qué, a qué precio, a qué coste? ¿sabes? O sea, los márgenes son los que son y este año hemos visto como muchas ganaderías han desprendido de un 30-40% de, de la cabaña. Nosotros como íbamos, tenemos la carga ajustada a lo que nos da, nos hemos llevado una sorpresa, da un poco más, y en, otra, y en otra explotación que tenemos hemos traído ganado hacia esta, porque en aquella que está en, una, en un manejo más convencional, digamos, pues va más justa la carga. Aquí, en cambio, íbamos más holgados y hemos traído algunos animales para esta otra. O sea, que se puede decir que sí, que, que ampliamos un poquito. Otro de los problemas a los que se enfrenta el ganadero es la sanidad animal. Este tipo de vallado virtual mmm, evita contagios, ¿no? Sí, ahora mismo... Eh, algunos animales, lo he oído yo, cuando, según estábamos haciendo la entrevista, se estaban acercando allí. Siempre dejamos unos metros, como 4 o 5 metros, con, con la linda del vecino para evitar contagios entre unos y otros. Nunca sabemos, estamos ¿no? con tuberculosis, cada día estamos rodeados a cuenta de la globalización de, de más enfermedades y, y hacemos lo posible por ello. Eh, no, estamos, no estamos libres, pero... Lo que te digo, lo posible. Hablabas antes precisamente de que pastan muy juntos ¿no? los animales. Sí, pues el efecto manada. Al haber perdido a los depredadores, que causaban grandes pérdidas ¿no? para, para los ganaderos, pero también modificaron el, el carácter de, de, de los rebaños. Al fin y al cabo tratamos de imitar esos rebaños de las grandes superficies de, que están sin tocar por el hombre en los, en los estados más naturales, como puede ser la sabana africana esas grandes manadas de herbívoros, y es imitar un poco esos movimientos, tanto migratorios con, con, el, con la rotación de pastos, como la concentración, la alta densidad diaria del, del ganado. Repartimos mucho más eh, la materia orgánica, las bostas, el orín. Eh, comen, mucho más, comen menos selectivamente, no seleccionan las especies, en vez de llegar y coger aquí esto que a lo mejor le gusta mucho y dejar esto otro, pues no, las vacas sienten competencia y van comiendo todo a partes iguales. Entonces estás dando, digamos, igualdad de condiciones a todas las, a todas las especies. Así cada vez tienes mayor biodiversidad y no solo como nos pasaba en muchas zonas que ya las plantas horizontales que se dejan comer menos que finalmente se acaban poniendo verticales pero tardan mucho más eran las que estaban empezando a predominar en los campos como los cardos y otras muchas no y aquí cada vez vamos viendo menos cardo más pasto y, y bueno es que es, lo curioso es que para ser el primer año que se vean tantos resultados yo pensé que iba a ser y más cuando trabajas con naturaleza a largo plazo, pero, pero es que se ven muchos ya. Y en el ciclo de la materia, ¿no? Eh, en el momento en que todo, todo este, este estiércol que ganó va depositando estratégicamente, repartidamente, por toda la parcela, si encima no llevas al ganado a, a unos protocolos de, digamos, de desparasitación masivos, hay que tener control, nadie queremos parásitos en nuestros animales, está claro, porque pierdes productividad, fertilidad, todo, entonces lo tenemos controlado, pero no desparasiteamos a lo loco. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, si está cargada de veneno, por muchas. Por, los fabricantes sabemos cómo son, nos van a decir siempre que desaparecen en 24, 48 horas los efectos, pero siguen muchas veces sobre ellos. Animales como los escarabajos, que son los que hemos perdido, a simple vista ya no se ven casi ninguno, porque están llenos, las muñecas están llenas de veneno. Entonces, cada vez tenemos menos y estamos rompiendo un eslabón de la, de la cadena, ¿sabes? Al no tener ese ciclaje de la materia no estamos incorporando realmente ese estiércol de una manera orgánica y como debe de ir, como debe funcionar un, un ecosistema. Y el escarabajo es solo el que vemos, es el representante, digamos, es el político de toda la microbiología. Es el que se ve, es el grande. Pero hay muchos que no vemos pequeñitos que también se ven afectados por, por estos productos. Que como te digo, eh, teniendo control haciendo control de parásitos, de heces, de rumen, podemos ver la carga parasitaria de nuestro rebaño y e ir, ir acorde a eso y no aplicarlo sistemáticamente. Comprobamos que se han adaptado muy bien a ese cambio de límite en el vallado, ¿no? Sí, no, los animales, eh, la vaca es un animal muy inteligente y, y tiende, a, tiende a aprender las cosas si se le enseña bien, muy bien. Luego también hay, hay como todo, hay razas que se te pueden adaptar mejor a un tipo de manejo u otro, tanto a entender los límites como un pastor eléctrico como tal. Buscamos animales dóciles, como has visto muchas veces se dejan tocar, algunas hasta subir encima. Y también buscamos animales que en estas condiciones, con, un, con pastos ya tan secos, algunos oxidados, mantengan la condición corporal. Esto con animales... De mucho, mucho volumen, eh, cierta selección genética no es posible. Lo hemos visto, hemos tenido que quitar mucho ganado con esas características. Normalmente la gente achaca esas cosas a una raza y es más la selección que se haga de una raza que, que la propia raza en sí. O sea, hay individuos que están muy bien adaptados, o sea, aquí vemos la limusina en general, pero es una línea que tenemos nosotros hecha a nuestra manera. Unos requisitos y unos objetivos diferentes a los de la mayoría, no buscamos un tamaño tan grande porque nos hemos dado cuenta de que perdemos en eso otro. Y así poco a poco también podemos ir aumentando la carga ganadera sin tener que aumentar esos sí los insumos, como te he dicho antes. Otra de las bondades de este proyecto es la regeneración de árboles, ¿no? Estamos en una zona en la que se pueden apreciar. Sí, eh, ahora mismo con el manejo del ganado, al rotarlo y que el ganado pase poco tiempo en una sola parcela y al día siguiente ya se vaya otra, los animales comen y entonces normalmente no se ceban tanto, digamos, con, con los matorrales, con las encinas jóvenes y todo eso. Entonces, al tú cambiarlos, apenas sufren, apenas sufren pastoreo y luego les vamos a dejar mucho descanso, a lo mejor si hoy entraran en esta parcela, a lo mejor no vuelven hasta dentro de 90 días, 120 dependiendo más o menos, o incluso 180 en las épocas más, más secas. Y, y claro, eh, no hace falta ni protectores, que también es un coste. ¿no? Normalmente eh, vemos ¿no? mucho, mucho gasto en protectores para salvar las encinas. Nosotros solo los ponemos en algunas zonas de bebederos, donde las vacas sí que podían llegar a sobrepastorar, porque como tienen que ir al agua bastante, pues eso sí los cubrimos, pero todos los demás no. Este año, por ejemplo, estas encinas que vemos todas por aquí tienen 20 años. Son, las conozco desde que yo era pequeño y es una de las cosas que más ilusión nos está haciendo en la familia porque estamos viendo que por fin rebrotan. Simplemente ha habido que cambiar los tiempos, meter al ganado un día, dos días, cambiarlo de parcela y, y son muy agradecidas. Eh, estoy seguro que, en, que con este manejo en unos pocos de años vamos a tener una regeneración y vamos a tener una población de encinas muy, muy interesante y también de roble. Hablabas del pasto disponible, que es mayor. <laughs> Eh, nos siguen quedando bastantes áreas con pasto. Mm, tenemos la buena suerte de tener terreno, pero no el mejor del mundo. Pero, pero bueno, eh, estamos viendo que todavía nos queda. Vamos a llegar, a, a lo mejor, si el año es un poco agradecido y llega el otoño prontito, las primeras lluvias llegan pronto, vamos a llegar con algo, de, con algo todavía de pasto en pie. Que es lo que te decía, nos está ahorrando <laughs> más este año con la cara que está la paja. Nos está ahorrando mucho dinero y además trabajo, mano de obra y también esa satisfacción de saber que no estás tan esclavo, tan dependiente y que el ganado está comiendo lo que, lo que tiene que comer, que es de donde vive y no andar trayéndole nada de fuera. Sé sí que suena idílico, pero, pero estamos trabajando porque sea posible. ¿Han contactado contigo para informarse más a fondo? Sí. Eh... Un poco a través todo del tema del vallado virtual, que la gente se fue poniendo, se fue poniendo en contacto y cuando les cuentas para realmente para qué lo utilizas, ¿no? porque eh, muchos igual se piensan que es bueno pues por tener ganado controlado, como los de localización, ¿no? pero cuando ven que es para pastorear de una manera X y, y todo esto que te he comentado, pues. A muchos se les, se les ilumina esa bombilla y dicen, ostras, ¿y qué tal te va? Y pues me va bien. Y ver que hay un nuevo tipo de producción, que tampoco es nuevo, en otros muchos países, en Nueva Zelanda, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos también, hay personas que ya lo llevan haciendo muchos años. Por eso que haya esos resultados y esas evidencias, ¿no? Hemos visto desiertos regenerarse a una velocidad bastante interesante, entonces en lugares como el nuestro, que es cada, día, cada vez más parecido a un desierto, lo veo casi casi una necesidad. Y finalmente una de las reivindicaciones quizás es la falta de ayudas, ¿tendría que haber más ayudas para este tipo de proyectos? Hombre, sí, desde luego que sí, tanto para la adquisición de collares de vallado virtual, que mucha gente me contacta, claro, y el precio y tal, y cual, pues sin un plan de amortización clarísimo o sin una ayuda es casi 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 inviable también a la hora de hacer un un, un, un pastoreo regenerativo planificado como lo queramos llamar pues también el tema de comprar eh, vallado eléctrico o cercas físicas que en esos casos se, se irían demasiado los costes y yo creo que por ahí no van bebederos para disponer de agua en mayores lugares charcas y en general distintas herramientas que vamos necesitando para un manejo diferente, porque también si tienes que vacunar un ternero hoy aquí y los tienes en esta área, en vez de sueltos por la finca, igual lo tienes que pinchar hoy aquí. Pues nosotros ya tenemos aperos, jeringas muy cómodas, que el ganado no sospecha nada de ellas para poderlos pinchar a campo. O sea, y como es otras miles de, de tecnologías que, que vamos implementando, pero que sin ayudas es que no es, no es, no es posible, porque ya tenemos suficiente con, con, no, con llegar a final de mes muchas veces y cubrir los gastos como para encima meternos en, en nuevas tecnologías sin ayuda. Entonces sí, yo la verdad que hago ahí un poco una llamada a que, a que miren y enfoquen las ayudas hacia la ganadería regenera agricultura y ganadería regenerativa, para que cada vez se sume más gente y que, y que cada vez pues, tengamos mejores pastos tengamos mejor salud, mejores alimentos y una mejor calidad de vida, que yo creo que es lo que en mi casa estamos viendo que, que se puede conseguir. Con ese llamamiento nos quedamos, si te parece, sí, nosotros sí. damos paso a publicidad, volvemos enseguida. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. A partir del próximo mes de octubre comenzará a hacerse efectivo el abono de los 355 millones de euros de subvenciones directas destinadas a paliar los efectos de la sequía en la ganadería, según ha informado el Ministerio de Agricultura. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se lo trasladó el pasado jueves a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias en una reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio. Asimismo, en este encuentro se informó del calendario previsible de pagos de las subvenciones extraordinarias por sequía a los sectores agrícolas con un presupuesto de 357,7 millones de euros, que serán efectivos antes del 31 de enero de 2024. Miranda señaló que a partir del próximo 16 de octubre se iniciará el pago de los anticipos de las ayudas directas de la política agraria común por parte de los organismos pagadores de las comunidades autónomas. Este año el anticipo será del 70% del total de las ayudas. En total, entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre serán efectivos aproximadamente 4.000 millones de euros, que se completarán hasta 4.875 millones de euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. El próximo 30 de septiembre concluye el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas relativas a la intervención destinada a fomentar la cooperación para la sucesión de las explotaciones agrarias en el ámbito territorial de Castilla y León, contemplada en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, en adelante PEPAC con el Código de Intervención 7169. La podrán presentar cedentes, personas físicas, jefes de explotación que estén en situación de la jubilación establecida o que cumplan los requisitos para acceder a la jubilación de la actividad. La ayuda se destinará a prestar apoyo a los agricultores o ganaderos que decidan cesar en su actividad y cedan su explotación a otros agricultores o ganaderos, compensando una parte del coste de oportunidad que supone dicha cesión. Se podrán solicitar a través del programa informático para la gestión de solicitudes y ayudas y otros procedimientos no específicos de la Junta de Castilla y León. Y nos despedimos como cada día con imágenes que nos envían nuestros telespectadores en esta ocasión de Juan Pedro del Teso desde Espino de la Orbada. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del tiempo se emitan en Campos Almantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.